Antes de nada, quisiera agradecer al doctor Flores y a mi amigo Cleto Ramírez, Rafa, para mí, la invitación que ha tenido para este congreso realmente interesantísimo, sobre el cual yo es la primera vez que vengo a este país y estoy muy honrado por esta invitación. Eso, por supuesto, no se me va a olvidar nunca, porque es la primera conferencia que voy a dar en la República Dominicana. Desde que yo conocí, tuve la suerte de conocer al doctor Ramírez hace más de 20 años en San Sebastián. Él había acabado la especialidad de neurocirugía en uno de los centros más prestigiosos de la neurocirugía española, como es el Hospital de Sant Pau en Barcelona. Ha pasado más de 20 años, como digo, desde esta imagen del profesor Ramírez. En medio está un enfermo que habíamos operado los dos juntos de un tumor medular en San Sebastián y me preguntaban si estaba parapléjico, pero no está parapléjico, le dejamos andando. Y eso fue hace ya antes de la resonancia magnética. Y entre esa foto y esta que ustedes ven aquí, que la tomé en el Congreso de Santa Cruz de Bolivia, en la reunión de la FLANC del año pasado, han pasado estos más casi 25 años. Esta era la exposición de José Antonio Soriano, que es el vicepresidente actual de la Federación Latinoamericana, que es donde se postulaba entonces para presidente. Y como digo, es la primera vez que vengo a la República Dominicana y tengo el gusto de ofrecerles esto, que es que estoy admitido en el pasaporte para venir a la República. Y cuando yo llegué, era un domingo a la noche, llegaba el avión a las 9 y pico de la noche y lo primero que hice fue llamar a mi amigo doctor Cleto. Y le llamo por teléfono y me dice, no, que está operando. Y me mandó esa fotografía que la tengo operando a las 10 de la noche. Digo, no puede ser, esto es impresionante. O sea, es un trabajador nato. Y veo el progreso que ha hecho, fue mi alumno hace años y veo el progreso que ahora me ha superado en 100 millas. Hablamos de la neuralgia de trigémino y digo que es una enfermedad misteriosa. Y es misteriosa por muchas razones. Y es misteriosa y por eso es atractiva. Lo misterioso es atractivo. Pero realmente desconocemos prácticamente todo. Desconocemos la etiopatogenia, la fisiopatología. El dolor no mejora con analgésicos habituales. El dolor mejora con anticomiciales. No sabemos si el dolor es central o periférico. Hay muchas teorías y ninguna es la correcta. Y encima, desde el punto de vista terapéutico, la descompresión neurovascular hace desaparecer la neuralgia y también la compresión del quinto par la hace desaparecer. Por lo tanto, estamos en un mar de dudas. Y actualmente el tratamiento requerido para estos pacientes, en primer lugar, por supuesto, es el tratamiento médico. La carbamazepina o la oscarbamazepina más reciente soluciona el dolor en más del 70% de los casos, solamente en monoterapia. Ya cuando el paciente, al cabo de los años, si necesita tratamiento o no responde bien, tenemos que pasar a una segunda línea de tratamiento que es con fenitoína, baclofen, gabapentina, valproico. Se han usado muchos anticomiciales solos o en combinación. Y cuando todos estos tratamientos médicos fallan, el único recurso que queda es o bien la descompresión microvascular o técnicas percutáneas sobre el trigémino o la radiocirugía. Y la dificultad está en saber cuál de estas técnicas es mejor, si es una mejor que otra. Realmente, las que hoy en día más se utilizan, aunque yo voy a hablar un poco de historia ahora, es la descompresión microvascular de Llaneta, los tratamientos percutáneos, sobre todo el balón, la compresión por balón y la radiofrecuencia, y la Gamma Knife. Déjenme recordar esta pequeña historia de la neuralgia de trigémino, porque la neuralgia de trigémino es tan vieja y los tratamientos han sido tantos, pero quiero hablar sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, recordando a Horsley, a Kraus y a Frazier. Estos tres genios de la neurocirugía fueron los que primero abordaban al ganglio de Gasser por vía subtemporal. Posteriormente, Cushing hacía exactamente lo mismo. Estos son dibujos originales de él, donde exponía por vía subtemporal, extradural, el ganglio de Gasser. Y ahí lo que se hacía era una resección del ganglio o sección del trigémino.
Posteriormente, fue Dandy el que descubrió que había un contacto vascular en el 45% de sus 215 casos, pero él lo que hacía era un abordaje suboccipital retrosigmoideo, como ven ustedes en estos dibujos originales. Y hacía una rizotomía, no hacía descompresión quirúrgica, no hacía microdescompresión, sino rizotomía. Posteriormente, Sheldon y Pudenz describieron que la descompresión quirúrgica, que pensaban que era una descompresión o sección del ganglio, lo que el común denominador a todas estas técnicas subtemporales era el traumatismo quirúrgico, que era lo que hacía desaparecer el dolor. O sea, que no era una descompresión, sino una compresión mecánica. Por lo tanto, posteriormente, ya en el 89, en un trabajo clásico de Adams, como escéptico de la teoría de compresión vascular, dudaba de que esa técnica tuviera esos resultados que Janeta publicaba. ¿Por qué? Porque se basaban en contactos anatómicos como este, y ya que no todos los contactos neurovasculares son causa del trigémino. Es decir, que la anatomía a veces demuestra, y hoy en día en resonancia, que hay muchos contactos neurovasculares que no dan causa de neuralgia. Podemos resumir todas estas técnicas quirúrgicas que ha habido a lo largo de los años diciendo que, perdón, que la mayoría de ellas lo que hace es una destrucción, ya sea física, química, radioterápica, de algún punto del sistema trigeminal. Y el único realmente tratamiento quirúrgico no destructivo es la descompresión microvascular de Janeta. Por lo tanto, bajo mi opinión, mi humilde opinión, y yo creo que es muy generalizada en este día de hoy, es que la técnica de Janeta es una técnica de primera elección cuando hay que recurrir a la cirugía en pacientes que no tengan contraindicación quirúrgica, que es lo más importante, y actualmente con una imagen de resonancia magnética positiva de contacto neurovascular. Todos sabemos que la compresión arterial de la raíz trigeminal es la causa de neuralgia de trigémino en la mayoría de ocasiones. Como ven ustedes aquí, la arteria cerebelosa superior, que es la más frecuente, que produce ese contacto y esa compresión. La descompresión de Janeta consiste en, por supuesto, descomprimir el nervio y colocar estos pedazos de teflón, que ahora colocamos teflón, pero hemos usado músculo durante hace muchos años. Ese músculo ya se cambió por el teflón. Pero a veces no podemos modificar la postura o la posición arterial por todas estas pequeñas arteriolas importantísimas de la arteria cerebelosa superior o de la AICA, porque producirían isquemia o un infarto cerebeloso o troncular. Por lo tanto, el teflón ayuda a descomprimir. He traído aquí un pequeño vídeo para ir demostrando progresivamente la técnica de descompresión neurovascular. Muchas veces, en este caso, lo hacemos en decúbito lateral, con la cabeza rotada al lado contralateral, pero en ocasiones hacemos park bench y en ocasiones también en posición semisentada, que luego hablaré de ella en los abordajes retrosigmoides. Yo no sé si hay neurólogos en la sala, somos todos neurocirujanos. Hay alguna mano que se levanta, neuróloga. Digo, por no extenderme demasiado en la técnica quirúrgica o extenderme, no lo sé si. Bien, bueno, estamos en esta apertura de una apertura de 2 centímetros por 2 centímetros y abrimos la dura madre, es la técnica quirúrgica. Voy a pasar un poquito más rápido, que si no se van a aburrir. Y solamente decir que la cirugía de la neuralgia de trigémino es una cirugía muy delicada y sobre todo es una cirugía aracnoidea, donde hemos aprendido la anatomía del ángulo, porque es una anatomía real donde no hay una compresión tumoral o vascular del sistema trigeminal. Por lo tanto, es una cirugía que parece sencilla pero es compleja y hay que tener una serie de experiencia a lo largo de los años
para poder ejecutarla bien. Y hay muchas preguntas que uno se hace. Luego voy a hacer esas preguntas que yo a mí mismo me hago. Ven ustedes cómo este es el objetivo de la cirugía, es llegar al nervio trigémino, siempre tratando de llegar a este ángulo, que es entre el tentorio por aquí y el peñasco por acá. Este de aquí es el nervio facial. Y vemos cómo tenemos que a veces seccionar y coagular primero, por supuesto, la vena petrosa, o vena de Dandy, que también se llama, y descomprimir de forma importante toda la aracnoides del ángulo pontocerebeloso, para así poder encontrar primero la arteria y luego tratar de desplazarla de su sitio. Realmente parece que el contacto vascular está aquí y hay un contacto, pero realmente esta no es la causa del trigémino. De la neuralgia del trigémino hay que mirar siempre en la zona 3, en la salida del puente. Por lo tanto, si nosotros nos quedamos con esta descompresión, esto es insuficiente. Es decir, que tenemos que llegar a la salida del origen aparente, la salida aparente del nervio trigémino, como vamos a ver en estas imágenes. La cirugía trata de descomprimir al trigémino y no de comprimirlo de nuevo o no de producirle un traumatismo. Pero veremos que también el traumatismo, luego hablaré, también hace desaparecer la neuralgia. Ven ustedes cómo esta, que es la arteria acelerosa superior, está en contacto, pero es esta rama de la arteria cerebelosa la que verdaderamente está indentando al nervio trigémino y es la que hay que separar. Esa es la introducción del pequeño teflón, que tiene unos milímetros, se puede poner, a veces ponemos uno o dos, dependiendo del número o cantidad de arterias que pueda haber, pero hay que tener cuidado de no introducir demasiado teflón porque puede producir un granuloma posoperatorio. Por lo tanto, lo más importante no es la introducción o la colocación del teflón, aislando el nervio de la arteria, sino lo más importante, yo creo, es... Bueno, esta es una imagen general de cómo está. Vemos que no utilizamos separadores, etcétera. Pero lo más importante es esto de aquí. Perdón. No. Ahí. Bueno, es la separación. Y vemos cómo ponemos un poquito de tisucol para llevar la arteria afuera y pegarla al tentorio, que es la que verdaderamente conseguimos el resultado idóneo. Pero no solamente hay compresiones arteriales, hay también compresiones venosas, aunque son menos frecuentes. La compresión venosa, vaya por Dios, perdón. La compresión venosa, como vemos en este caso, por la vena petrosa superior con el trigémino, puede también producir, hay muchos contactos venosos, o también venas y arterias. Hemos dicho que la posición quirúrgica es en posición semisentada. Ven ustedes, es importantísimo la colocación del enfermo en posición semisentada realmente, porque las piernas tienen que estar en una angulación en V abierta, con las piernas por encima del corazón. Y vemos poquito a poco cómo vamos haciendo la cirugía del abordaje quirúrgico. Vemos ahí cómo hay esas dos pequeñas o importantes venas, a gran aumento, por supuesto, la importante coagulación y sección de esas venas para descubrir que el nervio trigémino estaba ahí comprimido por esas venas. Ven ustedes ahí la indentación que decía esto, pero que al final lo que hacemos también es un pequeño masaje del nervio del trigémino con una espátula o a veces con la micropinza para quitar el dolor. Pero ¿qué hay que hacer cuando no encontramos un contacto
vascular en la resonancia magnética, como en este caso. ¿Qué hay que hacer? ¿Está indicado operar estos casos? Entonces, está en fase de publicación este artículo, que es el massage de la raíz trigeminal en la revista de neurocirugía, la revista española de neurocirugía, y que es la experiencia de los últimos años que he tenido en casos donde no hay compresión arterial. Y lo que hacemos es un massage del propio nervio. Esto es una compresión venosa. Compresión en realidad no es un contacto. Las venas, claro, no tienen la pared arterial tan importante y no producen compresión, sino contacto. Y por lo tanto, lo que hacemos, y yo aconsejo, es este pequeño massage, es un pequeño microtraumatismo del trigémino, porque alivia el dolor. Esta es la visión final y este es el enfermo tomándose una galleta un par de días después de operar. El protocolo que nosotros utilizamos en el hospital es la resonancia magnética en T2 drive y en T1 3D gadolinio. Vemos ahí los contactos, los múltiples contactos que puede haber bilateralmente. Entonces la discusión es si está en la planificación preoperatoria para la selección del paciente, en los casos donde no hay evidencia de un contacto, si debemos operar o no con esta técnica. Para eso existen otras técnicas, que son las técnicas percutáneas, como la termocoagulación, popularizada por Sweet en el 69, y que todos conocemos, una de las técnicas más frecuentes en el tratamiento de pacientes que no tienen indicación quirúrgica. Pero quiero decir y recordar también la microcompresión percutánea, que es la técnica de Mulan, nosotros le llamamos técnica de Mulan, con los epónimos que siempre usamos los neurocirujanos, y quiero recordar este trabajo que hicimos anatómico sobre la técnica de Mulan, la microcompresión percutánea, en el cual el doctor Ramírez participó en él. Esto se publicó en el año 95 en Neurosurgery. Este es un vídeo que tengo, también les he traído con mucho cariño, porque fue el primer vídeo que hicimos, está ya muy anticuado y es en cadáver, sobre la técnica de Mulan, que es mediante las referencias cutáneas de Hartel, llegar al foramen oval, introducir un catéter de Fogarty y producir la microcompresión del nervio trigémino. Este es el foramen oval. Ven ustedes que el trocar que se usa es un trocar hermoso, pero aún lo es más el foramen oval, que es un foramen, que más que foramen, en realidad es un passage de la segunda rama del trigémino, perdón, de la tercera rama del trigémino, y como, que es el paso fundamental de la técnica más importante, que es la canulación del cavum de Meckel, que es la introducción del Fogarty para producir una expansión dural, que es la compresión del nervio trigémino entre el Fogarty y las paredes durales, que se ve aquí. Y hemos aportado una cosa que es ese massage también de forma percutánea. Y es decir, comprobamos cómo anatómicamente en cadáver se producía un acortamiento, como ven aquí, un acortamiento del nervio. O sea, una vez que se infla el catéter, se produce un acortamiento y una alteración de la cisterna y de las estructuras de la cisterna. Incluso si hay compresiones arteriales, como en este caso, puede modificarse unos milímetros esa compresión. En cualquier caso, por supuesto, se produce un traumatismo quirúrgico del ganglio de Gasser. Ven aquí la atracción que hay sobre la cisterna del ángulo. Y lo que hacemos es el massage, que es el inflado y desinflado progresivo del balón, hasta que la dura madre se mantiene flácida. Una vez que se produce la compresión, la dura madre del seno y de la pared quedan flácidas, sin ninguna tensión. En quirófano, he sacado estas imágenes, se hace con el paciente con anestesia general, se puede producir unas bradicardias importantes y por eso hay que tener
al anestesista prevenido para que tenga atropina en la mano por si acaso hace una bradicardia o incluso paradas. Esta es el massage que hablamos una vez que se introduce el trocar y el dolor desaparece de forma inmediata en prácticamente todos los pacientes. Y a largo plazo sí que hay recidivas. No hay ninguna técnica quirúrgica, ya sea percutánea o no, que no tenga recidivas a medio o largo plazo. Como decía, en realidad el foramen se llama foramen, pero es un conducto neurovascular por el cual pasan la rama mandibular, la rama motora del quinto, la arteria meningea accesoria, un nervio petroso y el plexo venoso terival. Voy a pasar estas imágenes un poco más rápidas, recordando sí que lo importante en esta técnica es llegar a este punto que es el porus trigemini. Es ahí donde tiene que estar el catéter, la punta del catéter del Fogarty, para producir verdaderamente la compresión y la descompresión dural. ¿Son suficientes las técnicas radiológicas? Sí, yo creo que sí. Nosotros lo hacemos en quirófano, en la sala de rayos. Es una técnica muy sencillita, es barata, todo el mundo la puede realizar sabiendo un poco la anatomía y a lo largo de los años, fíjese, desde el año 1933, este aparato de Kirchner para... acabo. O de Laitinen posteriormente. Hoy en día en el servicio se hace por... eso es otro vídeo, pero no me da tiempo por... Esto ya está sonando, tal, tal, tal. Bien, pues nada. Estas son las complicaciones extratrigeminales que se produce con la compresión, con el Mulan. O sea que desde hematomas hasta hemorragias se ha descrito de todo, o sea que no es una técnica exenta de riesgo. Y hay complicaciones trigeminales como el herpes, la gingivitis, la hipostesia facial, que son comunes al procedimiento. Y si comparamos, y esta es la última diapositiva sobre el trigémino que he traído, si comparamos las diferentes técnicas quirúrgicas entre la descompresión microvascular, la radiofrecuencia y el balón, tenemos que la desaparición del dolor aproximadamente son de 96, 99, 93 en las técnicas, en la literatura, pero en cambio las recidivas son menores en la microdescompresión vascular. En cambio, por ejemplo, hay un 25%, hasta un 25% de recidivas en las técnicas percutáneas. Por lo tanto, la descompresión microvascular representa la técnica de referencia en el tratamiento quirúrgico de la neuralgia de trigémino. Las técnicas percutáneas y la radiocirugía quedarían como alternativa en los casos donde no está indicada la técnica quirúrgica. Y aún quedan muchas preguntas sin contestar en cuanto a la fisiopatología, patogenia, tratamiento de la neuralgia de trigémino, porque todavía tenemos que seguir investigando. Estas son imágenes del hospital y del quirófano. Es ahora el servicio que dirijo, Centro de Referencia Extracontinental de la Federación Latinoamericana. Había algunos jóvenes neurocirujanos que me preguntaban ayer sobre fellows posibles dentro del servicio, y es posible hacerlo a través de la Federación Latinoamericana. Quiero recordar el congreso maravilloso que se está organizando de la World Federation en Colombia en 2 años, a la cual yo espero a todos ustedes verles allá en Bogotá y celebrar con ello pues el Congreso Mundial de Neurocirugía. Y nada, muchas gracias por todo. Gracias.